Privado es un documental que muestra la potencia e influencia que tienen las redes sociales como Facebook o Instagram en cada uno de sus usuarios, a grado tal que a través de ellas se puede orientar una elección política en las sociedades contemporáneas. El Brexit y el triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos son dos de los casos que se narran como éxitos de Cambridge Analytica, una empresa de análisis de datos que utilizaba la información de 50 millones de usuarios de Facebook para orientar sus decisiones y beneficiar a sus clientes, ofreciéndoles más de 5.000 puntos de información de cada uno de los usuarios de esa red social. Nada es privado refleja la existencia de una huella indeleble que vamos dejando en cada clic y permite a corporaciones carentes de ética catalogarlos y explotarlos para sugestionar a personas indefensas que desconocen que su perfil de preferencias, costumbres, creencias, gustos están a la vista de todos al pulsar un me gusta. De todo ello nos comentará nuestro invitado y experto en el tema, el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos desde que amanecemos hasta que nos dormimos. Estamos vinculados con los datos personales desde que nacemos hasta que nos morimos. Todo el día estamos vinculados con esta figura. Y bueno, qué mejor que hablar de este documental Nada es Privado, acompañado de mi amigo el maestro Julio César Bonilla. Julio César, bienvenido aquí a Cultura del Derecho. Querido maestro, muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es un privilegio estar contigo y con tu amable auditorio. ¿Nada es privado? En la vida nada está privado. Todo ya está en la accesibilidad de que todos puedan ingresar a nuestros datos. Pues mira, estamos viviendo en una época en la que se están rompiendo muchos paradigmas. En pleno siglo XXI, en la denominada Cuarta Revolución Industrial, en efecto, las fronteras entre lo público y lo privado cada vez se están desdibujando con mayor intensidad. Y a propósito de la pandemia COVID-19, el uso de las tecnologías de la información, todas, esto han sido una herramienta que han conectado con mayor intensidad y fortaleza al mundo. Incluso en el ámbito universitario, nosotros como docentes tuvimos que transitar a la virtualidad. Todas las instituciones tuvieron que echar mano de la digitalidad para conectarse, comunicarse, seguir trabajando y dando resultados en democracia y en las instituciones. Este documental fija, me parece, una crítica muy seria y responsable sobre lo que tenemos que hacer en un entorno hipermediatizado, en este nuevo contexto digital, frente a la responsabilidad no solamente social, sino democrática, que tenemos que asumir frente a un monitor, sea cual sea. Tú y yo no somos nativos digitales. Las nuevas generaciones sí lo están siendo. Tú y yo crecimos con una o con dos pantallas. Pero la realidad es que hoy los nuevos jóvenes y niños están creciendo con cuatro o cinco pantallas a la vez. Y eso significa que la ruptura entre lo privado y lo público sea una realidad. Hoy me parece que las redes sociales y la comunicación en Internet no permiten o no permitieran dejar espacio a la privacidad, y vamos a ahondar en esto un poquito más adelante. Pero me parece que la frontera entre lo público y lo privado, respondiéndote, se está rompiendo de manera muy intensa en pleno siglo XXI y más aún con el uso de las tecnologías. Pareciera que de pronto uno abre una aplicación, decide bajar una aplicación en su celular y no ve los requisitos que se establecen. Ponemos aceptar, 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 aceptar y permitimos, porque al final de cuentas nosotros somos los que estamos abriendo esta posibilidad, ¿no? Y claro, hay casos en los cuales es inevitable. Si vas a un hospital o si vas, tienes que hacer un trámite en la propia universidad, pues tú otorgas estos datos personales y ya el uso también hay una responsabilidad por parte de las instituciones. De eso también me gustaría platicar. Pero en sentido estricto, para quienes nos ven, ¿qué son los datos personales? Esa es una gran pregunta. Los datos personales es toda aquella información que te identifica o te hace identificable y además te distingue de los demás.
y tiene que ver con muchos factores de la vida cotidiana y de tu propia personalidad. Mira, tiene que ver con los datos de tu identidad, de tu salud, de tu trabajo, de tu educación, de tu condición física, de tu condición de salud, de tu preferencia sexual, de tu preferencia ideológica o política, tipo de sangre, ADN, a propósito de los datos biométricos, ¿no? La huella digital, el iris, ¿no? Todos esos elementos que conforman a tu persona y que naturalmente tienen, afortunadamente, en nuestro país y en nuestra región, una protección en el CENIT constitucional. Es decir, los datos personales para los mexicanos y para las mexicanas son derechos humanos fundamentales. Derechos humanos que están siendo protegidos por instituciones garantes en la materia. ¿Cómo son protegidos estos derechos? Mira, los datos personales hoy en día en nuestro país, afortunadamente, tienen una cobertura constitucional, reglamentaria e institucional muy fuerte. Si cualquier, institución, sea pública o privada, vulnera o administra de manera indebida tus datos personales o no están siendo utilizados para la finalidad con la que fueron recabados, tú como ciudadano, ustedes como ciudadanos pueden acceder a los denominados derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición a el uso que se le está dando a estos datos personales directamente en la institución pública o privada que está haciendo o que tú percibes que está haciendo uso indebido de estos datos. Porque como bien lo señalaste al inicio de tu intervención, estos datos personales muchas veces son entregados a instituciones públicas por necesidad. Me refiero a instituciones educativas, a instituciones de salud, a instituciones de otro tipo con los que naturalmente estás interactuando. Pero la obligación que tienen estas autoridades en la República Mexicana es muy alta. Tienen que decirte exactamente para qué van a ser utilizados esos datos personales y las finalidades con las que están recogiendo los mismos. Y si tú identificas que esas finalidades están siendo vulneradas o superadas, puedes acceder a los famosos derechos ARCO, acceso, cancelación, rectificación y oposición, frente a la misma autoridad y naturalmente ante los órganos garantes en materia de transparencia que somos nosotros, ¿no? Nosotros somos un órgano constitucionalmente autónomo con réplica en todas las entidades federativas y con un instituto nacional. Formamos parte del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y somos nosotros la autoridad responsable de tutelar y de velar por el cumplimiento de los principios en la materia. En este documental que se nos presenta, que además es muy interesante, nos genera también preocupación, porque de pronto detectamos que nuestros datos pueden ser mal utilizados. Incluso, seguramente muchos de nosotros estamos platicando y te digo, oye, me voy a ir de viaje a algún lugar y de pronto abro mi teléfono celular y me empieza a llegar publicidad del lugar que te había mencionado. Oye, quiero comprarme una silla y de pronto volteo y pareciera que nos están escuchando, nos están viendo y nosotros somos los que damos esta accesibilidad al ponerle aceptar en la televisión o Alexa, dame el clima y toda esta información se está escuchando. Esto parece una política, parece una película de ciencia ficción o es una realidad, Julio? Pues mira, es una gran pregunta, maestro, porque seguramente hoy en día Orson Welles y el propio Orwell estarían impactados sobre lo que en alguna vez construyeron teóricamente o de manera literaria o ficticia, viéndolo convertirse en una realidad. El nivel de vigilancia a escala planetaria es elevadísimo. Es decir, hoy, en este momento en el que tú y yo estamos conversando, las reglas que conocimos tú y yo hace 20 años, hace 10, se están rompiendo. Hoy, a escala planetaria, el uso de la tecnología ha transformado las realidades en una doble dimensión. Naturalmente, hay que reconocer, no podíamos dejar de hacerlo, la utilidad que tiene la tecnología para la humanidad hoy en día. Pero pocas veces exploramos cuáles son las debilidades o los riesgos de utilizar la tecnología sin límites o sin conciencia de cómo se está interactuando con ella. Y por eso las reglas están rompiéndose. Hoy lo que nos señala o lo que nos deja ver este importante documental, que además es un documental que muestra
con toda claridad y objetividad lo que puede llegar a suceder con el uso indebido de los datos personales. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a un corte y regresamos a Cultura del Derecho. En redes sociales estamos en Facebook e Instagram como Cultura del Derecho y en Twitter como Cultura del Derecho. No se vayan. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, estamos platicando sobre Nada es Privado, este documental que nos genera una reflexión y que también nos genera una posibilidad de entender la importancia de cuidar nuestros datos personales. Tenemos como invitado al maestro Julio César Bonilla. Julio, ya venimos platicando de todo esto, de la importancia de la protección de los datos personales. La mala utilización de los mismos en este documental se nos muestra incluso para una cuestión electoral. Me parece que ahora mismo que se analice el documental a propósito de esta oportunidad contigo, ¿por qué hoy los datos personales en la vida cotidiana y en el momento, insisto, en el que tú y yo estamos conversando, representan tanta importancia en el mundo? Porque es una minería de datos, lo que siempre hemos escuchado. Hoy el propio documental muestra que es el recurso más valioso del planeta en tiempos electorales en las naciones más poderosas del mundo. De hecho, Kaiser, que es uno de los elementos centrales de este documental, parte de Cambridge Analytica y que sirvió como informante, señala eso. Dice, en la elección 2016 de Estados Unidos, donde ganó Donald Trump, ¿no?, los datos se convirtieron en el recurso más valioso del planeta, superando incluso el valor del petróleo en la elección. Y tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué son tan importantes los datos personales? Pues porque fueron los que convirtieron realidad una plataforma política, una propuesta política que fue la de Donald Trump. Y como está acreditado en la historia reciente, gracias a Cambridge Analytica, Donald Trump logra cautivar a millones de ciudadanos estadounidenses para que cambiara la intención del voto a favor de su plataforma. La protagonista de este documental dice, nosotros en Cambridge Analytica logramos que estos millones de ciudadanos, de electores potenciales, vieran el mundo como nosotros queríamos que lo vieran. ¿Y a qué se refiere? La utilización de los datos personales en procesos electorales es altamente complejo y además altamente peligroso, diría yo, porque incluso se da cuenta en ese documental de que la indebida utilización de los datos personales se puede convertir en un arma. El costo de haber elegido hoy a Donald Trump, el costo de haber utilizado indebidamente millones de datos de millones de electores potenciales en una nación tan poderosa como Estados Unidos, significó un atentado contra su privacidad, contra su intimidad y contra su autodeterminación informativa. El riesgo de la indebida utilización de los datos personales en plataformas tan poderosas como Google y Facebook tiene que ver justamente con la creación de perfiles. Claro. Y los perfiles que se crean a partir de esta exposición en la red tiene que ver con la ideología, la política, la economía. Pero lo más complicado que vimos en este documental fue que se crean perfiles incluso de carácter psicológico. Y afectar incluso, o sea, puedes esta figura de las falsas noticias, ¿no?, las fake news, de mandar mensajes de que una persona que la haces tan cotidianamente o la transmites, que se puede, ante la mentalidad de las personas, volver una realidad. Y me parece que es un costo muy delicado precisamente por todos los demás derechos humanos que se afectan en el tema de los datos personales. ¿Hay alguna sanción, por ejemplo, o algunos límites en los cuales se pudiera determinar cuando alguien está violando tus datos personales? En México sí, en Estados Unidos está en construcción. Pensemos al mundo de manera justo, global, ¿no?, y cómo ha evolucionado la tutela y la protección de los datos personales en las diferentes regiones del mundo. No es lo mismo la tutela que tienen hoy los europeos o lo que tiene la región latinoamericana de la que tiene Estados Unidos. Y la razón es histórica. Los europeos han construido todo un andamiaje
de protección muy efectivo a la protección de los datos personales en función de la lógica que vivieron durante el siglo XX a propósito de la Segunda Guerra Mundial. Y me refiero específicamente al caso del censo nazi, ¿no? Cuando todas y todos nosotros vemos una película que documenta el Holocausto, tú ves a los militares o la policía nazi que va directamente a los departamentos, a las casas, a lugares de esparcimiento de las personas que iban a perseguir y a detener. Es decir, la policía ni los militares están haciendo una labor de investigación de dónde se encuentran las personas perseguidas por el régimen, sino que saben perfectamente en dónde están. Y eso fue a propósito del censo nazi, que se originó en la primera etapa de la llegada de Adolfo Hitler al poder. Naturalmente, ahí tiene que ver el principio de la finalidad. La finalidad que tenía el censo, pues era la finalidad de cualquier censo en un Estado democrático. Pero la finalidad en este caso se desvirtuó y fue atentar contra los derechos y libertades de minorías en un Estado como el alemán, esto generando un dramático escenario como el Holocausto. Hoy en día, después de casi 70 años, esto, lo que estamos viendo es que estas grandes empresas, tú estás accediendo a la información y, como bien lo señalaste al inicio, esto, como ciudadanos digitales, que es un nuevo concepto, estamos interactuando de manera muy intensa y queremos bajar aplicaciones, queremos bajar contenidos, queremos interactuar con la red, videos, imágenes, contenidos de toda nuestra identidad. Claro. Están expuestos. Y tú lo dijiste muy bien cuando queremos bajar una aplicación TikTok, ¿no? Por tener TikTok, ¿no? Por ejemplo, le decimos sí a todo, ¿no? O sea, ni vemos los avisos de privacidad, ni qué contienen, ni cuál es el nivel de exposición que vamos a tener. Lo que nosotros queremos es la aplicación TikTok para interactuar con la red digital. Entonces te olvidas de leer justamente los avisos de privacidad y qué el nivel de exposición vas a tener de tus datos personales en la red. Y eso fue lo que sucedió con Cambridge Analytica. A través de una plataforma específica que parecía muy amigable, se fueron recolectando en tiempo real datos personales que finalmente iban a configurar la estrategia de Cambridge Analytica ideológica con la que querían penetrar en estos millones de electores estadounidenses para que votaran finalmente por Donald Trump y no por Hillary Clinton. Sí, un tema desbordante, porque además esa mala utilización de la información, lo que nos puede llevar, y que lo peor es de que si alguien toca la puerta de nuestra casa, preguntamos quién es, o sea, investigamos, sabemos si le abrimos la puerta. Pero en estos casos, pareciera que tocan la puerta y nosotros la abrimos solitos, incluso a quien nos están viendo en su televisor, seguramente en este aviso de privacidad lo habrán puesto a aceptar y están escuchando las conversaciones que tienen en sus hogares. A ese extremo estamos viendo esta política de esta película de ciencia ficción que ha superado la realidad. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultural Derecho. A la privacidad en redes de México. Número 3. Uber. En el año 2016, el presidente ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, informó que un equipo de hackers accedió a los sistemas de la compañía y robó datos personales de 57 millones de sus clientes en todo el mundo, entre ellos un millón de mexicanos, incluidos nombres, licencias de conducir, direcciones de email y números celulares. Número 2. Cultura colectiva. En abril de 2019, el equipo de UpGuard CyberRisk reveló que dos conjuntos de datos de aplicaciones de Facebook de terceros fueron expuestos al público. Uno de ellos era originario de la empresa de medios con sede en México, Cultura Colectiva, el cual pesaba 146 GB y contenía más de 540 millones de registros que detallan comentarios, me gusta, reacciones, nombres de cuenta, ID de Facebook y más. Número 1. Filtración del padrón electoral del INE. El 20 de abril de 2016, el INE presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por una copia de la lista del padrón electoral del 2015 que estaba albergada en un contenedor público de Amazon. La lista contenía 93.4 millones de nombres de ciudadanos con sus respectivos domicilios en todo el país, incluidas las copias de sus credenciales para votar.
Estamos de regreso en Cultural Derecho y bueno, estamos platicando sobre este documental Nada es Privado con mi amigo el maestro Julio César Bonilla. Julio, ya pusimos el contexto de la problemática, ¿no? ¿Cómo se encuentra en la situación? ¿Cómo y que además al prender nuestro televisor están escuchando nuestras conversaciones en TikTok, que le ponemos aceptar en estos avisos de privacidad, también en las instituciones públicas, que debe existir una responsabilidad de proteger estos datos? ¿Cuál es esta responsabilidad? Nos habías dicho que en México hemos avanzado, me gustaría retomar esa parte, sí. Y también cómo de alguna manera podemos blindar nuestros datos personales. Es una gran pregunta. La invitación es para toda la audiencia que nos está observando el día de hoy. Primero, por favor, revisemos los avisos de privacidad de todas las aplicaciones que queramos bajar a nuestra tableta, a nuestra computadora, a nuestro teléfono celular. Yo sé que vivimos en un momento hipermediatizado y de una vorágine digital en la que queremos tener todo de inmediato. Y pareciera que convivir con Internet es gratis. Lo cierto es que no. Estamos pagando un alto costo que son los datos personales. Ya explicamos hace rato, es el recurso más valioso del planeta. Y entonces, la autorregulación. Primero, la autorregulación, la autocensura. Es decir, nosotros identificar cuál es el nivel de exposición que estamos teniendo en la red digital y qué queremos para regular o atenuar esa exposición. Después, si ya fueron entregados y estamos identificando que hay una irregularidad en el uso o tratamiento de estos datos, los derechos ARCO. Acceso, cancelación, etcétera, ¿no? Es decir, frente a autoridades privadas y frente a autoridades públicas. Porque hay que decirlo, pagos con tarjetas, búsquedas internet, ubicaciones, likes, todo lo que estamos haciendo en la red está siendo recolectado en tiempo real y son parte de una industria multimillonaria que está detrás de todo ello administrando. Y las reglas están cambiando. Hoy la responsabilidad que está a debate es que los ciudadanos digitales seamos parte de la autorregulación y autocensura y que la autoridad y el Estado también nos proteja. Pero tenemos que actuar como un binomio, bidireccionalmente. De otra forma, vamos a estar muy expuestos. Porque como dijera Michel Ángel Bovero, uno de los principales discípulos de Norberto Bobbio, hablando de la e-democracia, estamos conviviendo en un mar en donde hay rebaños de ovejas vinculadas con manadas de lobos. Y desafortunadamente en la red no sabemos quién es quién. Claro, esta figura, a veces no sabemos ni con quién estamos conversando, ni con quién estamos hablando. ¿Por qué nos preocupamos por conocer a alguien cuando lo vemos y cómo te llamas, a qué te dedicas? Le dedicamos ese tiempo, pero en las redes sociales pareciera que todo se vuelve mucho más rápido y digital. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a quienes nos ven en estas reflexiones y en este, también esta voz de esperanza, ¿no? Porque de pronto ya quiero cerrar todas mis redes, quizá quitar su geolocalización, que es un tema importante, cuidar cómo las manejas, pero una voz de esperanza de que esta es la realidad y hay que acostumbrarnos. A ver, tú lo dijiste hace rato, querido amigo y maestro, tenemos que adaptarnos al mundo digital como nos hemos adaptado en la convivencia en el mundo real o material. El mundo real y material tiene reglas, tiene principios, tiene valores, tiene normas de convivencia. Esas mismas reglas las tenemos que transitar al mundo digital. Tú lo dijiste muy bien, cuando no permitimos que cualquier persona acceda a nuestra casa. Hagamos lo mismo en la red. Identifiquemos cuáles son los niveles de exposición que estamos teniendo y qué es lo que no queremos que sea indebidamente utilizado. ¿Para qué? Pues para tener un desarrollo armonioso también en la red y tener claro que la tecnología es un factor que ha evolucionado al mundo y a nuestras democracias, pero que también no debemos dejar de visualizar y de poner justamente el acento en que la protección de nuestros datos personales hoy en día es un valor central de cualquier Estado democrático y constitucional, siempre y cuando también nosotros, de manera bidireccional con el Estado, podamos fomentar una cultura digital, un ecosistema digital más seguro, libre y sano para todas y todos. Con este mensaje nos quedamos, además la importancia es Julio César Bonilla, es el presidente del Info Ciudad de México, comisionado presidente del Info Ciudad de México, donde también dejaremos los datos en las redes sociales, porque también es de los organismos encargados de proteger y garantizar estos derechos. Los invitamos a que nos sigan en una emisión más. Muchas gracias, Julio, por haber estado con nosotros. Querido amigo y maestro, muchas gracias y un abrazo fuerte a todas y todos. Esto fue Cultural Derecho.